El comandante general del ejército dominicano, Julio Ernesto Florián Pérez, acompañado de otros oficiales, supervisaron los trabajos de seguridad y los operativos de detención de ilegales que lleva a cabo esa institución en la zona fronteriza de Dajabón. Estamos por esta zona de la línea noroeste haciendo una visita de supervisión y de acompañamiento a ustedes que están realizando una labor extraordinaria por aquí. Queremos decirles que nosotros, el alto mando militar encabezado por el señor ministro y nuestro señor presidente, le envía un mensaje de gracias y agradecimiento por el trabajo que ustedes están haciendo en esta línea fronteriza. Y es que ante la situación sociopolítica que vive el vecino país de Haití, las autoridades del ejército dominicano han redoblado y desplegado tropas de operaciones especiales, así como también vehículos blindados con armamento pesado en toda la zona, para garantizar la seguridad del territorio dominicano. Ustedes conocen los problemas sociopolíticos que tenemos en Haití ahora mismo, y lo único que estamos haciendo es prevención, previniendo, porque es la mejor manera de uno reaccionar ante cualquier inconveniente. Gracias a Dios, todo ha pasado en tranquilidad y lo que nosotros queremos y deseamos también es que las cosas pasen con tranquilidad, pero hay que prepararse para cualquier tipo de evento. Se han desplegado unas fuerzas especiales aquí. Nosotros tenemos aquí un reforzamiento con tropas especiales de los comandos y los cazadores de Constanza, así como de los cimarrones. Mientras nosotros tengamos que asegurar la frontera, no solamente en esta línea noroeste, sino completa, esas actividades se seguirán haciendo por el bien y la seguridad de la línea fronteriza y de todo el país. Durante su recorrido por esta provincia colindante con Haití, Florián Pérez agradeció a los soldados por el trabajo que realizan en beneficio del país y manifestó que estas unidades se mantendrán en la frontera por el tiempo que sea necesario. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.